buenas noches. me escuchan. buenas noches. Perfecto. buenas noches. bueno, muy bienvenidos sean todos a este webinar. esperamos sea de todo su interés y cumpla las expectativas sobre un tema tan importante como la infección por sars-cov-2, covid-19. Y el aparato digestivo. Hoy tenemos un invitado muy especial, una persona que ha sido líder mundial en todos los temas que tienen que ver con la gastroenterología y que actualmente es médico, es fellow de la Asociación Americana de Gastroenterología. Eh, fellow del American College Physi of Physicians, es profesor titular de medicina, es coordinador de gastroenterología de la Universidad Nacional de Colombia y del Hospital Universitario Nacional, es expresidente de la Asociación Colombiana de Gastroenterología y expresidente de la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva. También fue expresidente de la Asociación Colombiana de Medicina Interna, capítulo central, y para nosotros realmente es un orgullo y un verdadero placer poder contar con la presencia del doctor William Otero, muy apreciado por sus estudiantes y por sus colegas y con una trayectoria impactante que realmente hoy sé que nos va a deleitar con el tema COVID-19 y aparato digestivo. Bienvenido, doctor Otero. Doctora Patricia, mil gracias, mil gracias. Ha sido usted muy generosa conmigo y es un placer, es un privilegio y es un honor estar hoy día invitado por la ACMI a una conferencia sobre COVID-19 y aparato digestivo. La ACMI para mí representa una institución fundamental. Creo que los científicos más connotados de Colombia pertenecen a la ACMI y tiene una labor misional impresionante para Colombia, que es la educación médica continuada. Y eso me fascina sobremanera. En China, hace varios meses, se describió la perfecta incubadora para unos nuevos patógenos, y era esto: un mercado mayorista de mariscos en Wuhan, y ahí se vende fauna salvaje. Por eso los científicos virólogos en el mundo creen que de ahí han salido previamente y van a salir nuevos patógenos. Este es el sitio donde un día el mundo quedó impactado. Por lo que desde ahí se diseminó. Los casos confirmados en China hasta hace una semana eran estos, y había una predicción hacia el futuro de cómo iba a bajar notablemente los infectados y cómo la mortalidad se iba manteniendo. Sin embargo, en la última semana hay una alarma. De tres casos pasaron a 40, y esto es algo absolutamente tenebroso. Y en el mundo hay más de 8 millones de casos y casi 500.000 muertes. Esto está diciendo claramente que no se pueden dejar de asumir las medidas universales de protección. El coronavirus es un virus que el que nos compete hoy en esta conferencia seguramente está claro ya para todo el mundo que proviene del murciélago. Lo que no se sabe es su huésped intermediario. Y con base en la forma en que infecta al ser humano y la seria patología que produce en el, a nivel pulmonar, que produce el síndrome respiratorio agudo severo por coronavirus 2, los virólogos expertos en coronavirus lo llamaron SARS-CoV-2. Y esta, a partir del huésped intermediario, produce la enfermedad por coronavirus en el 2019 y se llama el COVID-19 por la OMS y este virus tiene una capacidad impresionante de transmisión. El riesgo de que una persona transmita a otras personas susceptibles o el R0 va de 2.2 a 3.2. Además de infectar el pulmón, también está claro que infecta prácticamente toda la economía, pero estos órganos son particularmente afectados. Y el aparato digestivo igualmente es afectado y esto hoy se ha convertido en un reto enorme para los gastroenterólogos del mundo. Y eso es lo que esta noche aquí se va a discutir. Se transmite por secreciones respiratorias, gotas de saliva, aerosoles, y esto demora en el ambiente tres horas. Y esto es supremamente importante. Se transmite por contacto estrecho, significa un contacto menor de dos metros, un metro superficies contaminadas y ahí, dependiendo de la calidad de la superficie contaminada, puede durar tres días y recientemente se ha insistido y se discute si la materia fecal lo puede transmitir. Y la transmisión se hace a partir de sintomáticos y a partir de asintomáticos. Y este es el gran problema mundial, que los asintomáticos lo transmiten. Está claro en diversas publicaciones que por lo menos... 44%, pero hoy día se estima que más del 50% de las transmisiones ocurren de personas asintomáticas. Este es un caso recientemente publicado en el cual una ejecutiva muy importante salió de China, visitó Alemania, después y tuvo unos síntomas cuando regresó a China y una semana después tenía positivo el virus por PCR. Pero cuando estuvo en Alemania en reuniones de negocios y otras reuniones muy importantes, contagió a un paciente. En este momento esta persona es totalmente asintomática. Este paciente igualmente tuvo reuniones, igualmente ahí se fue diseminando progresivamente la enfermedad. La razón por la cual las medidas universales hay que mantenerlas siempre es por esta característica. Porque los asintomáticos la transmiten de manera impresionante y esas medidas universales han sido probadas del punto de vista matemático y estudios epidemiológicos. El distanciamiento social o físico de dos metros tiene la probabilidad de evitar más del 80% de las infecciones. Protegerse los ojos eh, protege casi el 80%. Portar máscara en la calle Protege el 85% de las infecciones. 85% de los virus no le pegan a quien tiene la máscara. Y hay otras medidas en las cuales para esta epidemia no han sido totalmente estudiadas, pero estudios previos en otros virus han demostrado claramente que el lavado de manos, protegerse de la tos, no estar en hacinamiento, estas medidas han demostrado en otros virus que protegen contra la enfermedad. Y en Colombia recientemente, esta semana, el Instituto Nacional de Salud ha encontrado o ha publicado este mapa en el cual se ha calculado el R0, el número de personas que un infectado puede contagiar si es susceptible. Y específicamente voy a decir aquí que en Bogotá el R0 es de 1.13. Significaría más o menos que siete infectados producen ocho contagios es más de una, un contagio y recientemente el doctor, el doctor vargas uricochea ha hecho este cálculo me parece espectacular y ha hecho esta reflexión para que todos sepan la importancia que tiene el r0 cuando el r0 es más de uno se está frente a una epidemia estamos en una epidemia todavía en colombia cuando es igual a uno es una endemia si sí, hay casos constantemente ahí. Y cuando es menos de uno, la enfermedad está controlada. Y esto es lo que se ve en las curvas de predicción. Eh, un R0 de 3.2 es una cosa impresionante. Significa que el 14% de la población está infectada. Y miren la manera progresiva en que baja el R0. Estamos aquí más o menos en este instante en Bogotá. La curva no está eh, con un pico alto, pero esto ahorita también es un riesgo altísimo por la cantidad de gente enferma que está copando la edad de cuidados intensivos. Personalmente, admiro sobremanera a nuestra alcaldesa y creo que esto es correcto y tiene todo nuestro respaldo Del punto de vista científico. Hay que mantenerse en casa hasta donde esto sea posible, porque de lo contrario, el virus puede seguir diseminándose. Si uno supiera en la calle quién está enfermo, sería absolutamente sencillo evadirlo, pero nadie sabe quién está enfermo. Y esta medida espectacular, que es lavarse las manos con suficiente jabón y que dé suficiente espuma para que la parte, el componente detergente del jabón lesione la capa lipídica del virus y lo haga inservible, todo el mundo debe hacer esto permanentemente. Y como las manos es una fuerte fuente de contagio, esa es la razón por la cual hay que lavarse las manos. Las gotas en aerosoles viajan hasta dos metros de distancia. Por eso el distanciamiento social es fundamental. Las gotas más grandes caen muy pronto al piso y entonces estas a un metro ya no están presentes. Pero las manos contagian el saludo, por eso el saludo debe ser con el codo o con la mirada o no sé cómo ustedes quieren hacerlo, pero no es físicamente. Y las manos contaminadas ensucian diferentes estructuras inanimadas y de aquí. El virus sigue saliendo. Esto no es un cliché. Esto permite salvar vidas a nivel mundial y es absolutamente sencillo. Pero voy a insistir: los aerosoles viajan hasta dos metros. Hay que mantener esa distancia. Este partícula infecciosa, el SARS-CoV-2, tiene una estructura muy compleja, pero lo más importante para su transmisión es esta proteína S, la cual interactúa con un receptor específico que el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. Aquí interactúa el virus y este receptor puede promover la replicación viral. Esto es supremamente complejo, pero esta partícula S tiene dos subunidades. Una subunidad S1 que permite reconocer el receptor y una subunidad 2 que permite la fusión de las membranas, pero ahí no basta la interacción, porque se requiere la participación total de una proteasa de serina que es la que permite que finalmente el virus penetre a la célula y aquí empieza una cantidad de problemas una que está dentro de la célula. El sistema inmune innato podría detener aquí la adhesión del virus a la membrana celular, pero eso falla en esta infección y por eso penetra en los individuos que son susceptibles. Se ha encontrado que esa proteasa de serina transmembrana, que es la que permite que finalmente el virus pueda engancharse a en la célula, hoy día constituye un excelente blanco terapéutico que está siendo estudiado con un inhibidor de proteasa. En el, por lo menos ya se sabe que existe la proteína, se sabe que, cómo está, pero la ciencia básica de hoy es la ciencia clínica del mañana. Estos científicos que han trabajado de manera denodada, que merecen el reconocimiento universal, han permitido identificar todas estas características del virus. Este virus tiene un multitropismo y en estudios de autopsia se ha encontrado que el virus está presente en muchos órganos, pulmones, faringe, riñón, hígado, corazón, etc. Y todo es porque ellos expresan este receptor de la enzima convertida en la angiotensina 2, AC2. También está presente en los vasos sanguíneos y esto es fundamental. La, una vez que el virus interactúa con su receptor aquí, se produce endotelitis, una enfermedad absolutamente compleja. Ustedes han visto los memes de gente que cree que la, la ciencia no se publica en los celulares, no se publica en los memes. Entonces, hace, hace rato se sabe que esta endotelitis, inflamación de los vasos sanguíneos, plus inflamación, e induce estados procoagulantes. Entonces, no es cierto lo que dicen los memes, que los médicos no saben tratarlo, lo tratan como una infección y un problema de coagulación. Es ridículo. La ciencia no se, repito, no está ahí. En los memes. Estos eran los científicos hace mucho rato. Y muchos órganos tienen este receptor a nivel cerebral y hay un tropismo impresionante hacia el cerebro. La gente puede consultar por convulsiones súbitas. Está en el corazón, pulmones, alvéolos y está en el aparato digestivo, que es la razón por la cual esta conferencia hoy día se lleva a cabo aquí. Y en el aparato digestivo. Y específicamente en el colon e ileón distal, la cantidad de AC2 y de proteasa de serina transmembrana es más abundante que en cualquier otro sitio de la economía. Es por eso que los gastroenterólogos tienen al frente de ellos un gran reto hoy día en el mundo. La patogénesis es absolutamente compleja, pero brevemente voy a destacar aquí dos aspectos que me parecen fundamentales. Uno es que este virus, una vez que penetra la célula y la infecta, induce en ella una apoptosis, una muerte prematura, pero además produce piroptosis, que es una muerte también parecida a la apoptosis, pero ya producida por una gran cantidad de inflamación intracelular. Y lo que sigue sí es una catástrofe desde el punto de vista inmunológico, porque este virus tiene la capacidad de fomentar una inflamación que no se puede detener. Una tracción inmunológica que no es regulada. Todos los mecanismos de regulación de respuesta inmune están totalmente bloqueados y una gran inflamación. Y la gente que tiene contacto con baja carga viral hace una enfermedad leve. La respuesta inmune logra contener el virus y se recupera. Y esto ocurre en el 80% de las personas, más o menos. Pero cuando la carga viral es alta, como está aquí en la parte inferior, la catástrofe producida por las citoquinas, interleucina 6, interleucina 10, el TNF y otras sustancias proinflamatorias, van a hacer que se cope todos los mecanismos de defensa y se aumenta y se amplifica la inflamación. Lo que hoy día se llama coloquialmente en esta patología la tormenta de citoquinas. Y se ve cómo esta activación aberrante de citoquinas no va a tener control. Es por eso que los. Científicos que están en cuidados intensivos, nuestra admiración profunda por los intensivistas, verdaderos fisiólogos, verdaderos, verdaderos genios, saben cómo controlar esta severa inflamación que lleva a la muerte en muchos pacientes. Clínicamente, esta enfermedad se manifiesta como fiebre, tos seca, odinofagia, cansancio fácil, náuseas, dolor abdominal, diarrea, que varía dependiendo del sitio dependiendo de la parte genética del individuo, dependiente de la etnia y muchas características. Esto no es universal. Los médicos no tratan enfermedades. Tratan un paciente con una enfermedad. En cada persona la enfermedad es distinta. Los seres humanos no son unos clones para responder a la enfermedad. Por eso es tan variable estas manifestaciones clínicas. Puede haber pérdida del olfato y es debido al tropismo que tiene este virus por el sistema nervioso central. Puede haber alteración del gusto y esto es muy importante. Personalmente he visto tres pacientes que me han consultado por la teleorientación y le he preguntado, ¿usted tiene alteración para sentir el sabor de las comidas? Hoy día en COVID-19 esto es casi premonitorio de un alto riesgo de tener la enfermedad. Disgeusia, que no sienten el sabor, a Geusia, tiene una distorsión del sabor, disgeusia, esto es clave hoy día. Y la inmensa mayoría de pacientes van a tener síntomas, pero no van a requerir ser hospitalizados, como tampoco ir a cuidados intensivos. Pero de la gente que va a cuidados intensivos, y esto es un llamado urgente, no hay capacidad, como se si siga el R0 por encima de uno, va a haber problemas para tener suficientes cuidados intensivos para todas las personas que podrían un día requerir ese tratamiento especializado. Los que son asintomáticos. Van a permitir a permanecer asintomáticos. En una palabra, la persona que una vez que se infecta tiene pocos síntomas, lo más probable es que siga asintomático, pero uno no sabe en qué lado el porcentaje va a estar. Por eso hay que evitar ponerse en contacto con el virus. El diagnóstico de esta enfermedad se hace con base en un resultado positivo de una transcriptasa reversa con PCR en tiempo real, y cuando es positivo, hace el diagnóstico de la enfermedad. Cuando es negativo, y hay alta sospecha clínica y en esto quiero insistir quiero insistir, la PCR es un gol estándar imperfecto un paciente puede tener baja carga viral y el PCR ser negativo y estar infectado un paciente con alta sospecha clínica fiebre, dolor de garganta y si llega a tener una, un TAC que muestre las alteraciones características de virus esmerilado en los pulmones puede tener, tiene COVID-19 hasta tanto se muestre otra cosa. Este paciente debe tratarse como positivo para la enfermedad. Este paciente debe repetirse la muestra en 48 a 72 horas y ojalá, y es una recomendación muy grande para la gente que está en cuidados intensivos y en los hospitales, de secreciones respiratorias más profundas y pedirle inmunoglobulina M. No es tan sencillo la interpretación de estas serologías, pero voy a insistir aquí en un solo aspecto. Y es que un paciente puede tener la PCR negativa, como este caso hipotético que hemos puesto aquí ahorita, es negativo, pero con una inmunoglobulina M positiva, este es un paciente que tiene una PCR falsamente negativa. Y este es un paciente que tiene una IgG y todo el mundo quisiera tener una IgG, inmunoglobulina G contra el SARS-CoV-2. Ese es el verdadero poder en esta epidemia. En esta epidemia, la ubicación social en la sociedad, el, el dinero, las cosas físicas no dan tanta seguridad como la, de la IgG y el plasma sanguíneo de los individuos. Y la sensibilidad de este PCR es 70%. Traducido matemáticamente, es que 30% de los que están infectados tienen una prueba falsamente negativa, aunque estén infectados. Y la especificidad, y esto es, esto es muy grave, porque alguien que esté enfermo sale y puede contagiar. La especificidad es del 95%, significa que tiene un falso positivo del 5%. Yo creo que un falso positivo no habría problema, porque se aísla el paciente en una cuarentena y teóricamente evitaría transmitir, pero lo grave es esta sensibilidad de la prueba, y esto hay que entenderlo perfectamente. La mayor parte de las veces que el hisopado es negativo se debe a esto, una mala técnica y esto hay que insistirlo. Esto tienen que entrenarse perfectamente bien las personas que toman la muestra. Muchos expertos insisten en que el paciente debe estar sin la cabeza elevada, introducir el hisopo por el cordete inferior en la base y seguir derecho a buscar el sitio del sarco. Pero si eleva la cabeza como recientemente se ha insistido, la técnica correcta, la mano debe estar, no debe tener ningún obstáculo, debe introducirse lo suficientemente el hisopo para que llegue a la parte posterior y encontrar el sitio donde está el virus. Hay en esta publicación una explicación perfecta. Yo creo que esta razón de falsos negativos tiene que ya no existir más en todas las ciudades de Colombia de ver un perfecto entrenamiento a la gente que toma estas pruebas. La serología detecta la infección pasada o reciente entonces y no se utilizan como única prueba para hacer el diagnóstico en este momento porque su sensibilidad y especificidad de los anticuerpos es incierta para hacer el diagnóstico. Las manifestaciones gastrointestinales tienen menor relevancia que las pulmonares, pero hay que conocerlas porque cada día los médicos conforme esta pandemia evoluciona en el tiempo tienen más información y hay unos... unos Síntomas sutiles que pueden identificar un paciente enfermo. Náuseas, vómito, diarrea, dolor abdominal. Esto se ve con frecuencia en los pacientes. Y esto ocurre en la etapa temprana y si el médico no está familiarizado. Y mi propósito aquí ahorita es decir que cada vez que un paciente tenga estas manifestaciones, no se pueden subestimar. No solamente fiebre, no solamente dolor de garganta. Esto también puede ser la primera manifestación. Porque si se subestima y se piensa que es algo transitorio un daño de comida etcétera se puede permitir que se aumente el contagio a personas sanas o sea este SARS-CoV-2 eh, una vez que produce el, el, la infección el COVID-19 en el tracto gastrointestinal puede aparecer dispepsia que es el dolor o malestar en la boca del estómago lamentablemente la gente eso lo llama gastritis y la gastritis clínicamente no existe la gastritis no duele un paciente que tenga dolor reciente o me está que el estómago nuevo es una voz de alerta. Puede tener náuseas, anosmia, diarrea, falta de apetito o anorexia, alteración del gusto, colitis, que es diarrea con sangre o distensión abdominal. La barriga se distiende. Estos síntomas, que en otra época podrían ser algo no tan importante, hoy día son muy importantes. Y en el hígado puede haber... Alteración del perfil hepático. El perfil hepático es transaminasas, eh, bilirrubinas, fosfatasa alcalina, albúmina, por días totales, tiempo de protrombina, pero esto es lo que más se altera. Y lo que más se altera después de las transaminasas es la gama glutamil transpeptidasa. Es la que más se eleva con las transaminasas. La alcalina casi no se eleva. Y el páncreas, que hasta hace poco tiempo no se ha informado compromiso, hoy día se ha encontrado pancreatitis aguda de severidad variable, incluso necrotizante y hemorrágica y necrotizante son reportes de casos en el pasado se sabe que varios virus pueden dar pancreatitis aguda como el Kousaki B, influenza citomegalovirus, el virus de la hepatitis B pueden dar pancreatitis aguda y ahora con el SARS-CoV-2 se ha encontrado que también lo puede dar estos primeros eh, reportes de casos que aparecieron dan cuenta de que, en este caso, por ejemplo, en una familia, tres miembros de la familia tuvieron pancreatitis aguda. Estas personas que tuvieron pancreatitis aguda en una misma familia con el, con el COVID-19, habrá que ver genéticamente ellos qué tienen. Esto es un clúster que amerita un estudio posterior. Y otros informes de caso también se ha insistido en que puede dar pancreatitis aguda. Como son tan pocos casos, hay personas que han dudado de que este virus infecte el páncreas y de pancreatitis aguda. Y muchas veces se pensaba que era un epifenómeno en un paciente con una enfermedad grave, con un shock séptico, etcétera, y que el páncreas se compromete. Pero recientemente creo que está la prueba reina. Este es un paciente con un pseudoquiste pancreático, que se ha sacado líquido del pseudoquiste pancreático y tenía una alteración pulmonar de COVID, y en ese líquido apareció. Las, el PCR positiva para este virus, lo que significa entonces que prácticamente hoy día, este es el mensaje en este instante de mi presentación, todo paciente que llegue con dolor abdominal en, el, en, la, en la parte superior del abdomen y rodeado de la espalda, o no tan intenso, hay que pedirle pruebas para buscar pancreatitis aguda, amilasa, lipasa y un TAC abdominal. El motivo por el cual el páncreas comprometido es que se ha encontrado y más recientemente se ha ratificado que aquí, en un órgano tan complejo como el páncreas, también hay receptores AC2 donde el virus se puede enganchar. Globalmente hablando entonces, las manifestaciones digestivas, está la diarrea que es muy común, depende el sitio, en Estados Unidos el 50% de la gente la puede tener, dolor abdominal hasta el 29%, náuseas, vómitos, pancreatitis aguda, que es rara, pero son reportes de casos. La falla hepática aguda, falla hepática fulminante, que ha metido un trasplante hepático, no se ha reportado todavía. Pero hoy día nada se puede decir que sí o que no, porque este virus es supremamente nuevo en el mundo. No tiene inmunidad la población mundial para el virus y cada día se está aprendiendo del mismo. Cada día hay cientos y miles de publicaciones que se publican con tanta rapidez que no hay no hay tiempo para verificarla como en otras épocas de las publicaciones científicas y los pares académicos no pueden corregir adecuadamente estos artículos y por eso muchas veces tienen que retractarse los autores por la velocidad en que se publica. Es responsabilidad de los autores estar atentos y mirar con cautela cada cosa que se va diciendo. La gama glutamil es muy frecuente y la alcalina no es frecuente que se eleve. En una investigación hecha en Estados Unidos, aquí voy a destacar que de este lado del mundo diferente al Asia, aquí hay muchas más síntomas gastrointestinales. Y la diarrea es algo que personalmente tengo un gran interés en ella porque ya hemos encontrado tres pacientes con diarrea, como una manifestación uno inicial y dos inmediatamente después de los síntomas respiratorios, y era COVID-19. La diarrea tendría muchos mecanismos para aparecer. No se sabe en realidad si el virus penetra por la boca. Y va encontrando sus receptores en el camino o por vía hematológica pueden llegar allá. Independientemente del motivo, en el intestino delgado y en el colon está el receptor donde se engancha el virus. Y la proteasa de serina y el receptor AC2 participan de manera importantísima en la homeostasis del colon. Estas sustancias inducen la producción de péptidos antimicrobianos, de defensinas, antibióticos biológicos. Y cuando se alteran estas, estas estructuras, cuando se destruye la célula, se produce una gran disbiosis aquí. Y esto hacia el futuro tiene un gran impacto, porque los trasplantes de materia fecal, que hoy día tienen un gran desarrollo y una gran evolución, van a tener que buscar permanentemente el sars cov en el futuro para poder trasplantar esto. Adicionalmente al anterior, además de destruir aquí esta célula, aumentar la permeabilidad, inducirle en ella la producción de electrolitos y de agua, también la disbiosis participa en la diarrea. Hasta hace poco no se había caracterizado la diarrea, ¿qué tenía de diferente a las diarreas comunes y corrientes? Nosotros en varios webinars que hemos hecho al respecto, cuando se nos ha preguntado qué cosa puede ser pensar que se res re por COVID, no hay nada característico, pero hoy día la cosa, conforme ha habido más información, podría ser esta. En esta serie 10% por, 8% tenía diarrea, pero esta diarrea y esto es muy importante, no era de alto volumen, no deshidrata al paciente, una diarrea supremamente leve, no es severa y puede haber hasta tres deposiciones al día máximo. No hay mucha no es severa, es algo prácticamente transitorio, pasajero eh, eh, aparentemente, pero hay que investigarlo. Y es tan es tan serio el concepto de diarrea en COVID-19 que Científicos de otras partes del mundo creen que así es como se aborda un paciente con diarrea en la pandemia de COVID-19. Hay alta sospecha de que es una diarrea inducida por medicamentos y específicamente por antibióticos que el niño haya tomado, pues habrá que hacerle un ensayo en materia fecal buscando la identificación del crostridioide difícil. Y si el crostridioide difícil está positivo, pues es una diarrea. Porque el es difícil y se manejará conforme a ello. Si es negativo, se podría buscar PCR, eh, eh, por PCR el virus, el SARS-2, y si es positivo, pues tendría diarrea. Si es positivo, una diarrea por este virus, y si es negativo, otras etiologías infecciosas. Pero si el individuo tiene negativo, una prueba fecal, positivo, una prueba fecal, pues sería pensar en, en medicamentos. Así se va corrigiendo, y si el paciente tiene negativo la prueba para SARS-CoV-2, en algunos sitios que tienen la disponibilidad, se hace colonoscopia y se busca la, el sars por PCR en la colonoscopia. Y si es positivo, pues tiene una diarrea por SARS-CoV. Ustedes pueden ver que el concepto de que la materia fecal puede transmitir el virus ha hecho que los científicos en muchas partes del mundo le presten atención a pacientes que aparentemente serían triviales. Y si es negativo el SARS-CoV, pues le buscarán características de una enfermedad inflamatoria intestinal a esa diarrea, como colitis ulcerativa, etcétera. Y si es positivo, ese será finalmente el diagnóstico: una colitis ulcerativa, o una enfermedad de Crohn. Y si todo eso es negativo, pues habrá que buscar qué causas pone la diarrea. He traído este algoritmo, algo complejo, para destacar que cada día que se conoce más el virus y se conocen más los pacientes enfermos, se busca más esta etiología. El virus se excreta por materias fecales en el 48% de los pacientes, y esto es absolutamente clave. Y lo que quiero destacar aquí específicamente es que el virus permanece positivo, parece positivo el RNA del virus por PCR hasta en el 70% de los pacientes, los cuales ya se ha negativizado en la parte respiratoria superior. Y. Hasta hace poco había dudas de que el virión completo infectante estuviera en la materia fecal. Yo escucho todos los días, todos los días, infectólogos expertos, virólogos expertos, anunciando una premisa: que la materia fecal no transmite virus, porque hay muy baja densidad. Bueno, ese experimento no se ha hecho. Yo creo que si el virus está aquí, como muchas cosas están presentes en la medicina, habrá que hacer una investigación primero: que alguien consuma materia fecal. Y ver si le transmite la enfermedad. Mientras eso sucede, hay que tener mucho cuidado con la materia fecal. Y esto tiene implicación desde el punto de vista epidemiológico. Aún no sabemos, este virus acaba de llegar al mundo. Llevamos seis meses de virus. La curación por la CDC es dos muestras de PCR, eh, re, secreciones respiratorias negativas, ellas separadas de 24 horas de distancia. Pero con este concepto, no sabemos en el futuro si esto podrá cambiar. La ciencia cambia permanentemente. La ictericia se ha encontrado, este primer caso publicado, una persona con un VIH controlado tuvo una hepatitis aguda como una única manifestación, hepatitis icterica. Ictericia, transaminases elevadas, astenia y damia, y tenía esta enfermedad. El daño hepático hoy día es un foco absolutamente caliente de investigación en gastroenterología. No se sabe con exactitud por qué se produce el daño dentro del hígado. Una circunstancia que ha sido demostrada es que la hipoxia en un paciente severamente enfermo que está en cuidados intensivos puede producir isquemia del hígado y producir alteración de la función del hepatocito. Igualmente, esta catástrofe de citoquinas proinflamatorias, que esto puede dañar prácticamente cualquier órgano de la economía, también puede afectar el hígado. Y se ha encontrado que el colangiocito de la vía biliar intrahepática expresa altamente la AC2. Y esto puede explicar por qué la gente que tiene compromiso hepático eleva de manera impresionante la gama de glutamil transpeptidasa, una enzima producida en el colangiocito. Y no se ha encontrado claramente un efecto citopático directo en el hígado, pero algunos estudios ya han visto el, el virus dentro del hepatocito. Y también recientemente se ha llamado poderosamente la atención a los medicamentos, y más aún, porque los médicos a veces no están suficientemente familiarizados con esta patología y escuchan en el, en el celular, en el meme, en la radio, en la televisión, que hay medicamentos y dan medicamento a los pacientes para tratar el COVID. Y este estudio publicado recientemente ha demostrado, básicamente, que la gente que tuvo compromiso del hígado tenía más frecuentemente una estancia hospitalaria prolongada y más frecuentemente había utilizado medicamentos para tratar esta enfermedad. En nuestro hospital universitario de la Universidad Nacional de Colombia recientemente, y este caso es la segunda vez que lo muestro en público, una paciente tenía dolor abdominal, importante dolor abdominal, se sospechó coronavirus. Inmediatamente alguien empezó un tratamiento empírico con base en los memes ranitidina, naproxeno, troncicloroquina, acitromicina, un antiviral, claritromicina y esta persona ha hecho una alteración dermatológica impresionante. Hizo una falla hepática aguda. Tuvo estas lesiones en la piel impresionantes. Y finalmente el diagnóstico de los profesores de medicina de la Universidad Nacional de Colombia fue este, que fue una, un DRES, una reacción a drogas como citofilia y síntomas sistémicos. El DRES, que es una reacción idiosincrática severa a medicamentos, que da rash, fiebre, compromiso multisistémico y eosinofilia. No es infrecuente verlo cuando uno lo busca. Esta persona tuvo unas pruebas negativas de PCR en las secreciones respiratorias. Faltó tomarle pruebas más profundas del árbol pulmonar. En la biopsia hepática de estos pacientes hay múltiples alteraciones. Pero hay un infiltrado portal linfocitario que se ve aquí Puede haber una necrosis focal periportal, puede haber linfocitos sinusoidales, y cuando hay cirrosis, quiero contarles que la cosa es a otro precio. Un paciente cirrótico que adquiere el COVID-19, la cosa es grave. Este es tu, esta base de datos mundial, que se llama el Security Cirrosis, en el cual todos los científicos del mundo, médicos, que hay pacientes con cirrosis, informan a sus pacientes, hoy día el Security Cirrosis tiene informados 334 pacientes y la mortalidad en ellos es 36%. Como ustedes pueden ver, un cirrótico que le dé COVID-19 tiene una alta mortalidad. Esto tiene una implicación práctica en la vida cotidiana. Y cuando alguien tiene enfermedad hepática no cirrótica, la mortalidad no es despreciable, 9%. La mortalidad en general no es el 3% en este virus, que es el 9%. Y el trasplantado de hígado, el 20%. Entonces... A raíz de esta gran seriedad de la patología y de la importancia que tienen los miles de pacientes enfermos en el mundo, todos los científicos que están hacen parte de la comunidad internacional de sociedades científicas de hepatología han hecho múltiples guías en las cuales le informan al doctor de manera apresurada rapidísima cómo debe comportarse. Pero lo importante que voy a decir aquí es que por si acaso lo llego a olvidar, todo paciente cirrótico no debe ir al hospital, a menos que sea de vida o muerte una patología urgente. Se debe, se debe proteger, propender por la teleorientación o la teleconsulta. Entonces, la sintomatología digestiva, una vez que está presente, hasta hace poco se consideraba que no tiene relación con la mortalidad. Hoy día está claro. Pacientes con COVID-19 y patología gastrointestinal, incluyendo hepática o incluyendo pancreática, tiene mayor movimortalidad. Y este metaanálisis lo ha demostrado. La severidad. Ustedes pueden ver cómo la severidad y aparato digestivo, entre más grave es la enfermedad, tiene más probablemente síntomas gastrointestinales. Entre más grave está el COVID-19, tiene más, más alteraciones gastrointestinales. Y al revés, los síntomas gastrointestinales... Triviales, pérdida del apetito. Dolor abdominal, más frecuentemente, anuncia que va a ser severa la enfermedad. O sea, tener el aparato digestivo comprometido, bien sea como manifestación grave antes que esté grave el paciente o al contrario, anuncia que puede haber mayor mortalidad y mayor seriedad de la enfermedad. 29% de la población con COVID-19, en esta, en esta análisis tenía síntomas gastrointestinales y el 10% de todos estos pacientes, los únicos síntomas que tuvieron sin ar respiratorio inicialmente eran gastrointestinales. Conclusión, hay que pensar en ellos. La prueba hepática y la severidad, exactamente lo mismo. Aumentada de las transaminazas, aumentada cualquiera de las dos transaminazas, aumentada globalmente la virruina, finalmente favorece severidad de la enfermedad. Es decir, no es una buena combinación Trastornos gastrointestinales y esta enfermedad. Una de cada cinco puede tener esta patología. Otro aspecto importante de COVID-19 hoy día es la enfermedad inflamatoria intestinal, representada por la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. Este estudio, que es un estudio italiano sobre COVID-19 COVID en gente con enfermedad inflamatoria intestinal, esto ha dicho. La asociación entre. Algunas características de los pacientes y la neumonía severa en pacientes con enfermedad inflamatoria se ve como la edad mayor de 65 años tuvo significativamente asociada con mayor severidad. Igualmente, cuando había compromiso con dos o más comorbilidades, había estadísticamente mayor severidad. También que hubiera diagnóstico al comienzo de colitis ulcerativa, que estuviera activa la enfermedad inflamatoria, que los corticosteroides no dieron relación y se consideró aquí que no tenía mucha importancia. Pero las tiopurinas, anti-TNF, el b un bloqueador de la interina alfa-4B7, que es específica del aparato digestivo, estos inmunosupresores no se asociaron con neumonía. Sin embargo, hay que decir que en otro subanálisis, ahora. Con, relacionado, relacionado con la muerte de los pacientes, Esta era con neumonía con la muerte, siguió siendo clarísimo, tener más de 65 años, tener comorbilidades corticosteroides en este estudio, no dio significativo tampoco, Antitef, no significativo sin embargo hay que decir lo siguiente con base en esta publicación inicial se consideró que la mortalidad en estos pacientes con oferta inflamatoria seguía el curso natural de los pacientes sin enfermedad inflamatoria intestinal. Era la historia natural de un paciente con COVID y no tiene relación con la inmunosupresión y eso hoy día sigue siendo correcto. Y muchos pacientes que no tuvieron una enfermedad grave cuando tuvieron COVID y estaban inmunosuprimidos, la gente empezó a inferir de manera intuitiva que lo que pasaba era que la... Moléculas antiinflamatorias, como la puse tanta inflamación, el, el coronavirus, entonces la inflamación era controlada por estas moléculas. Bueno, recientemente un grupo liderado por la doctora María Teresa Abreu, que estará con nosotros la próxima semana, demostró que el AC2 y la proteasa de serina transmembrana no se aumenta su expresión durante la inflamación. Y que la terapia médica no es que esté suprimiendo el virus, sino que atenúa, hace un don regulation, hace una regulación negativa de la expresión de estas sustancias, de estas proteínas para que ingrese el virus. Y entonces, en primer lugar, y esto es un comentario que haré en este instante aquí, estos pacientes no tienen mayor riesgo que la población general para infectarse, no tienen mayor riesgo por estas características recientemente demostradas. Pero su manejo debe ser personalizado y la gente experta en enfermedad inflamatoria intestinal, que es un grupo de científicos que son internistas, gastroenterólogos y ahora expertos en enfermedad inflamatoria, esto lo han dicho el mundo. La enfermedad inflamatoria per se aumenta el riesgo para SARS-CoV o COVID-19. La enfermedad inflamatoria sin infección por SARS-CoV y esto es un mensaje contundente cuando está infectado, tiene SARS, pero no ha hecho la enfermedad eh, eh, grave, no hay que suspender el tratamiento inmunosupresor. No está infectado, no tiene COVID, no hay que suspender el inmunosupresor y hay que ir al hospital, a acudir cuando hay que hacer la infusión de biológicos como el infliximab. Cuando tiene SARS-CoV, sin COVID, hacer una pausa de tiopurinas, Metotrexate y tofacitinib. Me explico. Si ya tiene el sarco positivo, aunque no tenga síntomas de la enfermedad, aquí los científicos recomiendan hacer una pausa con los inmunosupresores. Y la dosis, la dosis de los biológicos deben demorarse dos semanas y monitorear los síntomas de COVID. Enfermedad inflamatoria y COVID, ahorita, la enfermedad manifiesta. Hacer una pausa de tiopurinas, metotrexate, tofacitinib y biológicos durante la enfermedad viral y reiniciarlo cuando desaparezcan los síntomas de COVID o las pruebas virales sean negativas. Ahora sí, tiene COVID y enfermedad inflamatoria severos ambos, ya la inteligencia del doctor allá, su equipo, discusión en grupo dirá qué hay que hacer. Lo inmunosuprimimos, no lo inmunosuprimimos, habrá que hacerle. Y los científicos recomiendan que cada vez que un paciente tenga enfermedad inflamatoria intestinal y COVID-19 sea eh, incluido, sea reportado a una a nivel mundial, en la plataforma de Security COVID. Y esta, donde se reportan los pacientes, de Colombia ya se han reportado pacientes a esta plataforma mundial de enfermedad inflamatoria porque el mundo quiere saber qué pasa con esos pacientes. Bueno, estos primeros casos que se han sido reportados y han sido analizados, brevemente, de toda esta gente fueron hospitalizados 161 pacientes por COVID. Fue severo en 7%, falleció el 3%. Y estas son las variables que voy a, ahora aquí a concluir que se asocian con severidad y mortalidad. Edad mayor de 65 años. 70 años de edad o más, tenía el 50% de la gente comprometida. Más de dos comorbilidades. Y esto sigue siendo clarísimo para todos los pacientes infectados. Los salicilatos, nadie sabe por qué el 5-ASA puede favorecer. Pero una premisa que voy a dar aquí es que los esteroides sistémicos en el paciente con enfermedad inflamatoria intestinal le aumentan la mortalidad. La dosis umbral son 20 miligramos. Esto no es lo mismo que en cuidados intensivos. Eso es otra historia. Para cada escenario, para cada paciente hay una conducta. Por eso los doctores que saben medicina no tratan enfermedades. Es un paciente enfermo. En enfermedad inflamatoria intestinal... No deben usarse, a menos que sea absolutamente necesario, esteroides sistémicos. Y el anti-TNF no tuvo riesgo de mortalidad ni de empeoramiento. Con base en lo anterior, hay que decir que el paciente que tiene COVID-19, que tiene enfermedad inflamatoria intestinal, en primer lugar, si no está infectado, no debe angustiarse. No debe angustiarse. No tiene mayor riesgo. No debe angustiarse. Pero eso sí, deben mantener estrictas las medidas preventivas. Tenemos otros pacientes con esta enfermedad. Le decimos, usted esté tranquila en su casa, no salga tanto. No es porque usted tenga más riesgo, es que si de pronto usted le llega a dar, la cosa se le complica de ahí adelante. Entonces, cuando un paciente con enfermedad inflamatoria recae, hay que pedirle inmediatamente pruebas para COVID-19. Y esto lo recomiendan los científicos. Estricto aislamiento social. A nuestros pacientes decimos todos los días. Hoy tuve consulta en teleorientación. Doctor, yo quiero la consulta presencial. La quiero muchísimo, señora. Pero si usted debe enfermarse con COVID-19, está tomando esteroides, pues es complicada la cosa. Hay que continuar su tratamiento como pacientes ambulatorios. Hay que proporcionar una información concreta al paciente sin alarmarlo. Los médicos que conocen correctamente lo que tienen los pacientes y cómo son las enfermedades permiten que la cosa vaya bien. Hay que protegerse a los pacientes cuando van a los sitios de infusión. Nunca procedimientos endoscópicos que no sean de urgencia y parar la inmunosupresión en hospitalizados siempre y cuando el COVID esté presente en los individuos. El mal pronóstico entonces de esta patología es igual a las otras: edad avanzada, hipertensión, diabetes, obesidad. Esto es de riesgoso para todos los pacientes y también para enfermedad de inflamatoria intestinal. Y cuando van a ventilación mecánica, estas pacientes con estas características, el 88% mueren cuando van a ventilación mecánica. Y la razón es esta: una, no, no es la única. Hay varias razones. La senectud trae un problema serio con la parte inmunológica. Es una senescencia inmunológica. Hay una cantidad de alteraciones fisiológicas, inmunológicas. Pero los pacientes que son obesos, ser obeso es una catástrofe. Esto da cirrosis, da muchos cánceres. Y ahora con el COVID expresa mucho AC2, mucha interleucina 6. Los adipositos están totalmente inflamados solitos, sin que no tengan COVID. Ahora con el COVID la cosa es peor. Y esta gente, esta interleucina 6, participa en el daño pulmonar severo. Tiene más inflamación. No existe ningún tratamiento para el COVID. No existe. No existe. Recientemente se hizo la mejor evidencia publicada y no me cansé de decirla. Así tratan los médicos el COVID. Así lo tratan. En la calle. No, no hay forma que lo maten. No hay forma. Me encanta este meme. Siempre que pueda voy a contarlo para decir que la gente lo está yendo mal. Recientemente se ha encontrado que la famotidina, un medicamento utilizado para los síntomas de reflujo gastroesofágico, es un anti H2. Ya la ranitidina no se usa. Es peligrosa. Se usa la famotidina y se ha encontrado que muchos pacientes tomaban famotidina entre 60 y 240 miligramos en esta serie de casos. Y usted puede ver cómo 48 horas después de iniciar la famotidina, cada línea es un paciente. Está mostrando que 48 horas después los síntomas se han abatido de manera progresiva. Y recientemente se ha publicado este trabajo que básicamente dice lo mismo, que la famotidina es capaz de disminuir los síntomas en los pacientes con COVID-19. Estos son series de casos. La ciencia no avanza con base en testimonios. Hay unas disciplinas del comportamiento humano que son testimonios. Aquí es matemáticamente demostrado. Esto ha suscitado ensayos clínicos a nivel mundial. No se sabe si la favotidina en estos individuos lo curó realmente, lo mejoró, o ellos iban a curar, si iban a mejorar. Nadie sabe. No ha probado el beneficio, solamente lo sugiere. La ciencia anda de esta manera. No son testimonios. Se requiere un ensayo clínico controlado. Y la famotidina también demostró en este estudio que sobrevida libre de intubación y sobrevida fue superior en la gente que tomó famotidina. Bueno, es un medicamento no tóxico, no tiene efectos adversos importantes, no se sabe cómo evita el daño en estos individuos, pero creo yo que mientras llegan los estudios, como es un medicamento que no es tóxico, no sé si se podría tenerse en el botiquín en la casa de uno. Otros medicamentos que están en camino. Además de la famotidina, que tiene efecto antiviral, etcétera, es un aumenta las defensas inmunológicas, el dipiridamol, el sildenafil que se utiliza para la difusión eréctil. No quiero decir aquí. Aquí quiero prohibirlo. Esto es en ensayos clínicos. Estos científicos recientemente han identificado qué medicamentos hoy día la FDA ha insistido en que se pueden utilizar, y me encanta mostrar esto aquí ahorita porque aquí está el profesor Alejandro Haddad. El doctor Haddad es un anestesiólogo epidemiólogo de los hombres más inteligentes del mundo. Es de Montería, Córdoba y desarrolló la escala de Haddad. El doctor Haddad hace parte de este grupo de científicos que han, eh, han, han investigado esto y son medicamentos que pueden ser usados en el futuro en ensayos clínicos. En cuidados intensivos es otra cosa. Este es el boom, pero hace muchos años los esteroides para ARS han sido utilizados, pero los científicos de cuidados intensivos y para ellos quiero hacer un profundo reconocimiento. No hay gente más maravillosa que la gente de cuidados intensivos. Esta gente sabe cuándo va a usar la dexametasona, pero quiero decir que este estudio recientemente publicado de manera oficial, pero liberado hace como tres meses, demostró que la dexametasona disminuye la mortalidad. La otra parte de mi presentación es qué pasa con las sala de endoscopia. Hoy día en el mundo las endoscopias han bajado un 80-90% y solamente se han mantenido los servicios esenciales hospitalarios. La sala de endoscopia es un sitio y no cansaremos de repetirlo. Aquí confluyen, con, coinciden el contacto estrecho del paciente y el médico. La enfermera, el anestesiólogo están pegados al paciente y entre ellos mismos también. Esto es muy pequeño la sala. Hay superficies contaminadas por doquier. Materia fecal y algo importante todos los procedimientos que hay en endoscopia dan aerosoles todos los flatos dan aerosoles el vómito da aerosol todo aerosol entonces por lo anterior todos los expertos consideran que los procedimientos deben ser estratificados y estratificados por lo siguiente y esta parte a veces no se ha comprendido bien las endoscopias como tienen alto riesgo de transmitir la enfermedad Bien sea que el paciente la quiera, bien sea que el paciente desplazándose para la sala de endoscopia se enferme, bien sea que se enferme en la sala de endoscopia, bien sea que se enferme saliendo de ahí, etcétera, sea priorizado porque el paciente que llega puede infectar al personal de salud. El paciente tiene riesgo durante sus recorridos para adquirir la enfermedad. Hay insuficiente equipo de protección personal para los médicos. Esto no es poca monta, esto es fundamental. No hay suficientes UCIs como para mandarle un paciente complicado con una endoscopia. Los anestesiólogos y enfermeras hoy día están en otros servicios y no en la sala de endoscopia. Y a veces faltan medicamentos para la sedación de los pacientes. Es por eso que los científicos consideran que todavía los procedimientos electivos hay que diferirlos. Pacientes urgentes hay que hacerlos. Semiurgentes hay que discutir en un grupo de médicos expertos, qué hacer. Estos pacientes que tienen dolor en la boca del estómago, como para ver por qué le duele, no ha perdido peso, hay que diferirlos. Endoscopias terapéuticas para cosas que no son cáncer. Endoscopia para vigilar. Le hicieron una endoscopia hace cuatro años. Quieren una endoscopia para controlarlo. Una colonoscopia. Eso hay que diferirlos. Pacientes que tienen patologías urgentes como esta. Un sangrado digestivo con inestabilidad hemodinámica hay que hacerla, así sea riesgoso. Una perforación del intestino, hay que hacer una colangitis biliar supurativa aguda, hay que hacer la CPR, un cuerpo extraño hay que hacerla. Obstrucción intestinal por un cáncer y que amerite una prótesis, hay que hacerlo. Gastrostomías y para que el paciente se alimente, hay que hacerlas. Una ingestión accidental o voluntaria con cáusticos para suicidarse, hay que hacerla. Unos semiurgentes, alta sospecha de cáncer, hay que hacerla. Unos pólipos grandotes en el colon que ameriten una recepción mucosa endoscópica, una disección endoscópica de la submucosa, hay que hacerlo. Esófago de Barrett con displasia de alto grado, hay que tratarlo. Enteroscopia consagrado, hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo. Pero hay tanto temor por los aerosoles que a nivel mundial, múltiples endoscopistas supremamente inteligentes, han inventado cosas como esta caja de plexiglás que hay aquí, para que el aerosol que tenga el paciente aquí no contamine al resto de personas. Cada vez que un, un médico se enferma con un paciente por COVID, los que sufrimos por la indolencia de muchas personas, incluyendo el común que cree que los médicos matan a los pacientes, la gente tiene la culpa que un paciente se enferme con COVID. Un doctor no estudia muchos años para, sino para salvar personas. Se ha inventado esto es lo usual. Ya los científicos o los médicos cuidadosos han inventado este dispositivo. Recientemente aquí hay una protección para un paciente que va a ser sometido a una CPRE, le van a poner una prótesis enteral o el paciente va a la y tiene fiebre. Aquí hay una protección adicional de lo que el paciente médico tiene para evitar la infección. Los médicos están comprometidos a salvar vidas. Y esto se ha inventado con este coso. Y recientemente en Colombia, el doctor Sabac, un gran amigo mío, un líder mundial de clínicas sanitas, se ha inventado también su método. Ha usado un plástico y este es un video patrocinado por la Asociación Americana de, de, de Endoscopia Gastrointestinal y ha sido publicado en su portal como una cosa maravillosa de un colombiano. Aquí Luis Carlos está mostrando cómo introduce su endoscopio para que el paciente con este plástico no disemine. Y, quieren, y todo el mundo quiere protegerse de estos aerosoles. Estos son iniciativas. Uno no sabe qué pasará cuando quiten el plástico, pero por lo menos ahí está haciendo su interés y hay que felicitarlo por eso. Otros doctores han hecho más cosas. Otras personas se han inventado aquí en Colombia también, el doctor Villarreal, este mascarilla quirúrgica le es un huequito aquí, aquí su endoscopio. Eh, otros han inventado estas cosas que hay aquí. Todo el mundo está huyendo de los aerosoles, pero. Además de evitar los aerosoles, es imprescindible un correcto equipo de protección personal. Y estos equipos mínimos deben darlos el hospital obligatoriamente. Yo no sé qué espera el Estado colombiano para que decida quién tiene que darle equipo de protección personal correctos a todos los médicos, pero absolutamente a todos. Yo cada vez que veo a un compatriota que apaga incendios, un bombero, tiene todo su equipo de protección personal. Un agente de seguridad, un policía está ataviado con protección personal. Yo no sé qué se le ha, ha puesto a pensar que los médicos también tienen que estar preparados. Si se mueren los médicos, ¿quién atiende a los pacientes? Y el equipo de protección personal es absolutamente complejo, muy complejo. La postura, el orden que se pone, el orden que se quita, y aquí está un gran riesgo de que se contamine el individuo. Las copias digestivas no van a desaparecer con el COVID. Las salas tendrán que reabrirse después de tres meses de actividad. De inactividad tendrán que abrirse las alas. Pero esa apertura de las alas tiene unas implicaciones. Esto es desafiante y hay que ser muy prudentes. Múltiples científicos a nivel mundial han hecho Position Statement, recomendaciones oficiales de gente absolutamente estudiosa de cómo abrir una sala de endoscopia hoy día. Eso hay que decir que depende de varias cosas. Del, del protocolo y el volumen dependen de cada institución. Cada institución podrá decidir cuándo abre y cómo abre. Esto no es universal. Hay que ver el tamaño de la unidad. Si en su unidad, la sala de espera, puede haber distanciamiento físico de dos metros, hay suficiente equipo de protección personal para toda la gente que está en la sala de endoscopia, para los pacientes cuando se necesite. Hay sedación, es adecuadamente ventilada a la sala, tiene presión negativa a la sala, que es algo novedoso en esta pandemia. Y la epidemiología local, ¿cómo está el R0? Está 1.2, 1.3. Y esto, le quiero contar que recientemente este grupo de expertos de la China han dicho lo siguiente. Una endoscopia con COVID que no se haya detenido, habrá que revisar la indicación de la endoscopia. Si la endoscopia es selectiva, no hacerla. No hacerla. Esto sigue vigente hoy día. Si la endoscopia es de urgencia, pero el tipo tiene fiebre, problemas respiratorios, al TAC hay neumonía, ha tenido historia de viajar a un sitio peligroso, hoy día todo es peligroso, un contacto con pacientes confirmados o sospechosos de COVID, no tiene esas cosas. Si la endoscopia es de urgencia, se hace. Si tiene estas características que lo hacen de alto riesgo, es el sospechar que él pueda tener un COVID positivo. Tiene una patología que le amenaza la vida al que tiene COVID, solamente si le amenaza la vida, le hace la endoscopia. Y présteme atención, por favor. Se la hacen y se recomienda hacerla en una sala endo con endoscopia lo mejor posible. Ojalá con presión negativa. Si no tiene una condición que le amenace la vida, Habrá que hacerle una prueba pasar COP. Y si es positiva, este paciente se le hará una endoscopia, ojalá en un sitio especializado para atender COVID. Eso hace un país que tiene los recursos para hacerlo. Ojalá en un sitio que tenga presión negativa o una sala de cirugía. Y esta es la presión negativa. Esta es una sala que tiene en su ambiente un aire que lo ventila. 12 ciclos por hora. El ambiente que está aquí es absorbido en un filtro de aire HEPA, un, litro, un, un filtro de alta eficiencia que es capaz de absorber 99.97% mejor que un N95, partículas menores de 0.3 micras. Ustedes pueden ver que tiene más partículas que un N95. Miren ustedes que esta sala es muy sencilla de hacer. Absolutamente sencilla de hacer. Todo el hospital deben tener una sala de estas o dos salas de estas. Y este aire contaminado se, se cicla y se mete por aquí en este filtro y todo este virus desaparece y no va a ningún sitio. Ahí es inactivado en ese filtro especial. Los aerosoles permanecen tres horas ahí. Dos intercambios por hora implican que se puede hacer un paciente, se lava, se limpia totalmente la superficie con hipoclorito de sodio, y a los 30 minutos se devuelve el otro paciente. Es más seguro eso. Si hay dos recambios por hora, 140 minutos el próximo paciente. Si no hay recambios, tres horas después de desinfectar la sala. Como ustedes pueden ver, cada servicio de endoscopia con base en sus características podrá reabrir las salas de manera paulatina. Pero ninguna prueba serológica reemplaza el equipo de protección personal. Los mensajes para la casa de ustedes, queridos colegas de hoy día, de mi presentación son estos. El aparato digestivo tiene una alta expresión de la AC2 y la proteína de serina transmembrana. Las molestias digestivas son muy importantes. La patología hepática y fatiga inflamatoria previa amerita que el paciente se le insista en que haga consulta virtual a menos que sea absolutamente necesario. Solo endoscopias urgentes o semi urgentes Hay que mantener las medidas universales de prevención. Todos los médicos en el mundo deberían tener ya, semanalmente yo creo, una PCR para identificar qué médico está positivo y debe a su casa aislarse, etcétera. Todos los médicos todos deben tener un adecuado equipo de protección personal y todos los médicos deben tener un taller especial de entrenamiento para el equipo de protección personal. Sin un correcto equipo de protección personal o equipo de protección individual, podríamos morir los médicos. Esto no es, podríamos morir. Y los estudios han demostrado que más de la mitad de los, de los médicos que han fallecido tienen el antecedente, no haber tenido un correcto equipo de protección personal. Les quiero contar que esto debe acabarse. Los únicos ángeles son los médicos que no les ponen el equipo de protección personal y se van al cielo. El gobierno tiene que ser ya buscar urgentemente esto a como lugar. Le quiero contar que. Así como en China ha venido poco a poco reapareciendo nuevos casos, este científico está manifestando que es posible que venga una segunda ola de esta enfermedad. La razón es esta. La gente se relaja, la gente no ve el virus como no ve el virus, cree que no está presente el distanciamiento físico de dos metros, lavarse las manos, evitar hacinamiento, no tocarse la cara. Hay estudios que dicen cuántas veces uno se toca la cara. Uno estresado, ese estudio no se ha hecho. Uno con pánico, no se ha hecho, pero se toca la cara cientos de veces al día. Proteger la tos, usar máscaras en la calle. Esto hay que usarlo porque se tiene que mantener eh, estas medidas para evitar una segunda ola. Queridos colegas, son ustedes muy amables. Muchas gracias por su atención. Doctor Otero, muchísimas gracias por su presentación realmente amplia, clara, relevante, sobre todo en este tiempo de tanta incertidumbre que estamos viviendo, donde los tratamientos a veces cambian, a veces no son definitivos y realmente no tenemos nada contundente para manejar este tipo de infección. Hay algunas preguntas, tenemos muy poco tiempo, tenemos solo 10 minutos para poderlas resolver. La doctora Claudia Arias le pregunta, ¿todo paciente con vómito o diarrea tendría indicación de PCR o solamente se debería tomar PCR en materia fecal si hay síntomas respiratorios? En este momento no, hay, no está aprobada la materia fecal para investigar el virus. Cuando se ha investigado en materia fecal, ha sido con propósito de investigación en hospitales universitarios de tercer nivel. Pero la, me parece que la primera parte de la pregunta es fundamental. náusea vómito, habrá que observar. Estar atentos. Es que en este momento todo cambia. Hay que estar atentos a esos síntomas. ¿En cuánto tiempo desaparece el virus de las heces después de que un paciente ha presentado infección? ¿Y se debería hacer determinación de PCR en materia fecal a estos pacientes? Puede permanecer positivo hasta 40 días después de la infección. Sin embargo, eh, todo el mundo está, como dice la doctora ahí, el doctor, todo el mundo está insistiendo en qué hacemos con la materia fecal. Eso no está aprobado investigarlo ahí todavía no está investigado, decir que, que tiene prueba respiratoria negativa, ahora para verificar realmente y no transmita por fecal oral en las materias fecales, aún no está establecido hacer esa prueba. Estamos en eso, en el mundo, pensando que faltan más estudios sobre ese pedazo. La doctora Miriam Barrios pregunta, ¿pueden presentarse síntomas de diarrea aislada sin ninguna otra sintomatología en esos pacientes con infección por COVID? Hay, hay estudios que han demostrado que han tenido diarrea los pacientes. Comprenderán que si uno pudiera seguir cada paciente con un síntoma y finalmente verificar la infección o no, sería maravilloso. Pero lo que se ha visto es que los pacientes pueden iniciar su, sus síntomas de diarrea, una diarrea aguda como esta, que, no, que es trivial, que no es tan seria. Si uno tiene síntomas respiratorios, nadie le presta atención. Cuando ellos han ido con síntomas respiratorios al hospital o por otra cosa, les han investigado y que dan COVID. El comentario es que mi mensaje que quiero contundente es que los síntomas digestivos, un dolor abdominal, náuseas, vómito, diarrea, el paciente hay que observarlo, preguntarle todos los días, tomar la temperatura y estar pendientes. El doctor Alejandro Peña Montes. Pregunta: ¿Cómo podríamos saber si el reporte de PCR positivo en una colección peripancreática es suficiente o en una muestra de heces que sea realmente una partícula viral infectante y no que sea el resultado positivo de los restos del virus? Esa pregunta me encanta, doctor. <laughs> quiero contar que eh, la densidad, un día de esto que se pueda cuantificar, ¿Cuántas copias de, PC, de RNA del virus predice cuántos viriones completos hay? Sería fantástico. Lo que quiero contar es que eh, en, el, en el aspirado pancreático tener PCR positiva, no hay duda que ahí está el virus. No cabe duda, pues. Eh, no, 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 sí, no, el RNA no circula por un lado. Y se ha encontrado en autopsias que se encuentra ahí, ahí, ahí está el virus metido. Con respecto a la materia fecal, no se sabe la dos. Primero. Nadie sabe la dosis infectante del virus. ¿Cuántos virus infectan? ¿La densidad del virus en las materias fecales? Eso está apenas estudiándose. Pero lo primero que he encontrado fue PCR positiva para el RNA. Y después ya han visto los viriones en la materia fecal. Pero no han cuantificado un popó de 20 centímetros, un popó grande. Y se puede transmitir en la enfermedad con un exíbalo, con diarrea blanda, diarrea líquida, pero nadie sabe cuánto es la cantidad de infectante. La doctora Miriam Barrios, escuché a una doctora tomar ibuprofeno y azateoprina es ideal para el inicio del tratamiento. ¿Qué opinión le merece esto? Que no haga eso, le dar un dress. Que no haga eso. <risa> 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 que esto <se> ha <laughs> una pregunta personal: los pacientes con inmunosupresión, adultos mayores que están, por ejemplo, con tratamiento con micofenolato, que generan tanta sintomatología digestiva y que en algunos escenarios, sobre todo si llegan en la prefase de tormenta de citoquinas, se debería suspender el micofenolato o se debería continuar. ¿Y cuál sería la recomendación? Cuando una medicina habla, esa pregunta, doctora Patricia, me parece espectacular porque es muy difícil y cuando son muy difíciles son fascinantes porque no tienen respuesta. Pero le voy a decir un datico Primero hay que, hay que documentar que el adulto mayor, por sí mismo, más de 30 años, la alteración inmunológica que acompaña a los años, como una fatiga de materiales, ya lo predispone a la muerte. Pero ese paciente específicamente habrá que ver qué enfermedad tiene, por qué está inmunosuprimido. Habrá que ver si es positivo o no para la enfermedad. Si es positivo, ahí nos sentamos entonces entre cuatro. ¿Qué será más grave? ¿Seguirlo o no seguirlo? Entonces, todo depende. Cuando yo digo a los estudiantes, doctor, ¿y de qué depende? Depende de la dependedera, pero siempre depende. Siempre depende. <risa> <risa> El uso de la ivermectina en pacientes con COVID, ¿qué opinión le merece? Si tiene parásitos, se los mata. <laughs> Hay algunas controversias con el uso de hermetina, algunos lo han utilizado más como una terapia preventiva en pacientes que están eh, con algunos síntomas y todavía no tienen las pruebas, han salido algunas publicaciones al respecto, eh, sin embargo todavía, como todo, la literatura no, ha, no muestra nada contundente. Mm. Usted es una doctora profesora universitaria de alto nivel intelectual, sabe perfectamente evaluar la literatura científica publicada, el rigor de las investigaciones. Yo le puedo decir a usted que con usted estoy con un par al frente. Hasta tanto eso no se verifique en un ensayo clínico, lo demás es conjeturas. Y yo he visto ya esa presente con Andrés, he visto daños hepáticos por medicamentos. Por supuesto que por ahí he escuchado varios, varios comentarios. Un paciente que tenga síntoma, síntomas generales, hay que darle remedios. Por supuesto, una gripe, uno toma remedios, la evolución natural dice, pero aún no hay evidencia de que uno pueda recomendar eso como un tratamiento específico para esta enfermedad. Muy bien, doctor. Lo otro que preguntan acá, eh, el doctor Fabián Yepes, pacientes con cuadro de dolor abdominal, el manejo con algunos analgésicos comunes. ¿Sería recomendado o podría empeorar el curso del COVID? Bueno, eh, el dolor abdominal en general, ahora digamos en general, los analgésicos, todo depende. es un dolor abdominal intenso, va a urgencias. Si es intenso, hay que hacerle pruebas para buscar pancreatitis aguda. Cualquier analgésico convencional que se utilice, lo puede utilizar. Depende de la severidad. Lo que quiero llamar la atención aquí es que ese paciente hay que seguirlo. Hay que estarle preguntando, ¿qué más siente? ¿Cómo sigue? No es como en el pasado que alguien con dolor abdominal era, entre comillas, daño de comida. No, hoy hay que seguirlo, mirando, etc. El analgésico lo puede dar. Cada dolor abdominal tiene sus características. Por ejemplo, cuando el dolor abdominal intenso, que no cede, se impone con la respiración, supone un abdomen agudo, pues ya, por urgencias. Todo depende. Todo depende del cuadro clínico. La continuidad del trasplante de materia fecal. La trasplante de materia fecal es algo espectacular. Espectacular. No consiste en que uno se come materia fecal del vecino, ni que uno va a un inovador público y se coge No, no es así. Es un protocolo. Por ejemplo, está aprobado hace muchos años para tratar la infección que recurre tres veces por clostridioides difíciles. Antes se llamaba clostridium difíciles. Aquí tiene una infección por clostridio. Le da a la gente que toma antibióticos pacientes inmunosuprimidos, etcétera. Primer tratamiento con vancomicina, 125 miligramos cada seis horas, mejora mucha gente. Si vuelve a recaer, si recae la primera vez, hay unos esquemas para darle. Recae la segunda vez, antibiótico, recae la tercera vez y solo se cura con trasplante de materia fecal. Y eso, y unos protocolos específicos. Con el COVID-19 ahora, con el SARS-CoV, la cosa está complicada. Porque ahora, además de los múltiples exámenes que le hacen a un donante potencial, para ser, un, para ser un donante en materia fecal, voy a aprovechar, doctora Patricia, un instante. La, hay gente que son donadores universales de materia fecal, no se imagina. En un país desarrollado lo, lo, hay, hay propaganda por todas partes. Conviértase en un donante en materia fecal. Y la gente va y le pagan 50 dólares, 30 dólares por cada popó que llevan. El tipo se mete al baño a poposear, la mujer se pone brava. Vaya a trabajar y se Estoy trabajando aquí. No pueden tener tatuajes, no pueden tener piercing, no pueden ser médicos. Me han dicho, un reinado de belleza es un moco comparado con el donante de materia fecal. Pero hoy hay materia fecal biofilizada, congelada, y ese tratamiento de materia fecal que es el trasplantar un microbioma, está aprobado para eh, cuestiones difíciles, pero hay en el futuro cosas, por ejemplo, para la obesidad, para diabetes mellitus, para el hígado graso, etcétera. Pero aún no está disponible. Pero estamos muy contentos nosotros. Mi grupo está año empezaba materia fecal trasplantada, pero con el COVID-19 ya no queremos ver, se pospone en, en, en la boca de nadie, ni el colon de nadie. Bueno, doctor, fue una excelente jornada. Realmente disfrutamos mucho de sus conocimientos y de su experiencia. Y esperamos volverla a tener en una próxima oportunidad para que nos comparta más de todo este conocimiento. Para mí un Muchísimas placer. gracias. Doctora Patricia, la admiro mucho, la quiero mucho, usted es una líder, me encanta verla. A la AGMI un millón de gracias, siempre rendiré pleitesía, veneración a la ACMI. Tienen mayor número de médicos en Colombia. Son decididos, para mí es un placer, es un honor estar con la AGMI. Muchas gracias, doctora Patricia. Muchas gracias. Gracias, doctor Otero. Feliz noche a todos y muchas gracias por su presencia. Hasta luego.